Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio en Broma, Medio en Serio. Hemos vuelto al estudio, estamos en octubre, estoy contento, llegó la primavera, ya no hay empanadas, pero bueno, pasó el 18 y hemos vuelto al estudio y tenemos un invitado el día de hoy. Hello. Chollito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de estar acá contigo. Igual, gracias por la invitación. No, de qué, pues gracias a ti por aceptar. Me ha costado últimamente, no sé, la gente está muy ocupada. Así que gracias por haberte dado el ratito de venir a compartir con nosotros. Hoy día vamos a conocerte un poquito más, un poquitito más allá de lo que es el cosplay. Y así nos conocimos nosotros hace un tiempo, hace como un año ya, yo creo. Quedando en ridículo en redes sociales. perdón. No fui yo que vi la cámara y quedé así. ¿Cómo? ¿Qué? Yo nunca he preguntado esto. Mira, es bueno que tocaste el tema. Porque yo generalmente me acerco a hacer notas. Y a veces pregunto, así como podemos grabar, y a veces no pregunto, o sea, como, hola. Es que para mí igual es como lógico ver a alguien con un micrófono y alguien con una cámara atrás, yo debe estar grabando. Claro, yo claro, creo. Como, sí. Pero esa sensación de que, como, hola. No, yo me pongo muy ansioso. Como que me desespero siempre como que quedo en blanco, me ha pasado como 3 veces, por lo general en la OTA. Siempre me toca el chico que hace el contenido de la OTA. Yo creo que ya te busca. Sí, yo cuando lo veo yo no me doy la vuelta porque siempre quedo como un weón ignorante. Pero porque me quedo en blanco. ¿Pero qué clase de preguntas te van a hacer también? Pues yo creo que por ahí... Claro, no, por ejemplo, cuando te vi a ti yo asumí y dije, voy a preguntar qué se celebra el 18. El 18 era como lógico. Y yo sabía que era la primera junta de gobierno. Pero no, pasa eso del... pasa eso del pánico escénico, es real. Sí, sí, pasa. A nosotros nos pasó en el último evento que hicimos en Buin, no voy a dar nombre, pero estábamos en el concurso de cosplay. Yeah. Y ese evento tiene un muy buen animador que soy yo. Entonces, uno de los concursantes, los chicos hacen una pasarela primero delante del jurado y después se suben al escenario y hacen una presentación. Ah, es como al revés de cómo usualmente se hacen, por lo es general. Que nosotros hacemos todo al revés. Bien, lo encuentro más cómodo. Entonces, una de las personas que participó en el concurso hizo su pasarela frente al jurado, se subió y de repente yo noté que su cara cambió. Así, pero en un segundo. Yeah. Y yo me acerqué y le dije, ¿estamos bien? ¿Te pasa algo? Y me dijo, es que me dio vergüenza. Y yo le dije, ya, tranqui, estamos bien, le damos, hago hora. O sea, no podía hacer mucha hora claramente, pero no, como que respiró y no, ya, démosle. Yeah. Y uno piensa que ustedes como cosplayers están acostumbrados como a esa cuestión, a mostrarse. Claro, sí, así que ser como el foco. Es que claro, eso. Sí, yo personalmente nunca, jamás, nunca, te lo juro, nunca he participado en un concurso de cosplay. Porque a mí me da vergüenza, uh-huh. Yo digo así como a los que veo que se suben, por ejemplo, Javo, que es una amistad mía. Siempre participo y yo lo veo y yo, bueno, fue un concurso. Y mi pareja igual me dice, güey, literalmente andé con una peluca naranja como con 50 pinchos y te da vergüenza subirte. Pero es distinto porque igual ahí estás ya en el foco, eres el centro. Uh-huh. Y esa, por ejemplo, la dinámica que se hace en los concursos de cosplay, que a mí no me gusta, es que, por ejemplo, es para todos la misma música. Y si alguno quiere hablar, tiene que estar casi gritando porque no les pasan ni micrófono. Y después del... como su número, uh-huh, su acto, tienen que mostrarse al jurado. Entonces como incómodo, como se pegó todo el show y después se queda parado así. Claro. Ya mírenme. Mírenme, obsérvenme, aquí estoy. Sí,
Sí, nosotros hemos hecho esa dinámica, o sea, primero pasan delante del jurado, de hecho antes, si llegan antes ellos pueden ir como al jurado Claro. y hablarle más o menos de su personaje, qué sé yo, o consultarle alguna cosa si no entienden algo de las bases. Siempre hemos dado ese espacio y les tenemos micrófono y todo, o sea, si les pedimos Sí. que hagan una presentación, porque en el formulario, estoy pasando, todo esto es un aviso que estoy pasando para los que se quieran inscribir, ¿eh? Ah, como dato. En el formulario de inscripción para los concursos se les pregunta, se les pide foto de referencia, si van a ocupar una canción, qué canción y todo eso. O sea, darles todas las facilidades porque Claro. en muchos casos ustedes son como no solo el centro en el concurso, sino que de todo el evento. Sí, es que ese es el tema. Yo he visto muchos cosplayers que en realidad su show para el concurso va con la música, va como que, no sé, pues la música tiene efectos especiales o tiene diálogos del personaje. Y hay eventos donde ese espacio no se los da y les dicen como no, te la apañé con lo que tengáis y viniste con el traje y listo. A mí Igual no me encuentro que es más gusta. entretenido. O sea, que haya como una presentación y La todo. llama más la atención, Sí, vos, obviamente, de todas sí. maneras. Aparte que toda la gente va y ahí se junta gente a ver el concurso. Claro. Porque sí, pues sí. Los cosplayers han sido, yo creo que de un tiempo a esta parte están más valorados por los eventos. Se le ha dado más espacio, qué sé No, y yo. en general, siento, al menos donde yo estudio, a mí me escribió como la dirección de donde yo estudio, así como de, hoy vimos que eras cosplayer, puedes venir con un cosplay. Y yo, bueno, nadie ve ni me ir. ¿De qué voy a ir? Y dijeron, no, no, pero vende alguno, que sea como que mucha gente lo reconoció. Bueno, yo me muevo con gente otaku, obviamente lo que yo me ponga lo van a cachar. Claro. Y fui de pochita. Nunca me había sentido tan incómodo en mi vida, de pochita me quería morir. Y me decían como, no, pero me decían, Choyo, si te veis bien. Yo, no, si sé que me veo bien, pero weón, imagínate entrar a esta clase y veía un weón con una motosierra aquí chantada así. Y maquillado como perrito. Yo me voy. Si no lo conozco, yo voy, weón. Oye, qué rara esta universidad, ¿eh? Como Sí, como, son como rarito aquí. ¿qué clase ¿Qué de alumno? ocurre? No, pero bueno, igual, pues, o O sea, sea, que claro, el te. espacio, la intención estuvo buena, pero el espacio no. Raro, claro, igual es como Sí, me sentía extraño, fuera de mi pues. zona de confort, no, era muy extraño todo. Pero uno ignorante en el tema, bueno, yo ahora no, ya no tan ignorante, claramente, porque conozco a muchos y muchas cosplayers. Uno tiende a pensar que a ustedes les gusta ser el centro de la atención. Y yo me he dado cuenta que está como en un 50-50. Sí, yo personalmente siento que depende del evento. Ponte, si hay un evento en el que yo me sienta muy cómodo y me acomoda mi amistad y el ambiente en general del evento, yo me voy a pegar el show, pero por donde sea. Si una vez andaba de Hinata, para variar, y fue en el tiempo que yo tenía el pelo naranjo, entonces yo hacía el cosplay con mi pelo, Claro. aprovechando que tengo como rulo, y dije, ah, ya me lo encrespo un poco más Claro. y quedo ahí las taches bahías y. Pero también han habido eventos, por ejemplo, donde he ido, no me acuerdo cuál era este evento que los cosplayers entraban gratis, pero el evento era pagado. Expo Game, del La año Expo Game. pasado, sí. Fui a la del año pasado 2 días. En una fui de Báchira y igual decía harto, casi nos pidíamos un puesto porque nos pusimos a jugar a la pelota. Y ahí dijimos como, oh, weón, paremos, ¿qué estamos haciendo? Y Estaba paramos. jugando dentro de un stand. Ya, Claro, así, esto es el arco. así de la tienda de acá hasta la de acá del arco, oye. Y después al siguiente día fui de Hinata y mi pareja fue de Kageyama, pero no me sentía cómodo, no me sentía bien, no me gustaba la peluca, no me gustó el maquillaje, me sentía que el uniforme me quedaba más ajustado. Y además la música, como que se me olvidó que había música y estaba muy fuerte, tuve que andar con audífonos todo el evento. Y al final me quedé en la zona kit que tenía para pintar y para armar figuritas de unos cosos que no sé qué son, pero armé ahí un fin. Y un pochita. Y me lo llevé para la casa. Pero me sentí como mal en el evento así, entonces no andaba como llamando la atención o queriendo ser Claro. centro ni nada de eso. Era como muy, que como que quería que terminara el evento. Pero no me iba porque dije, puta, ya vine al evento, no voy a desperdiciar el día. Claro, sí, bo. Aparte que, bueno, los eventos se juntan harto, generalmente hacen como team, se da como esa instancia no, donde no necesariamente te puedes juntar siempre con la gente cuando es un evento grande como Expo Claro. Game en este caso.
No, igual en eventos chicos, ponte en el que nos vimos hace poco en el de Haikyuu, el ambiente me gustó, caleta, yo estaba como en Es mi que hype, así claro, como po. yo Haikyuu, pero los cosplayers de Haikyuu, como yo los encuentro muy maravillosos a todos, entonces me sentí intimidado yo decía, soy el peor Hinata que ha pisado esta tierra, weón, deben verme y decir, y este weón, nadie le dijo que se veía mal, entonces igual andaba como muy bajo perfil en ese evento, entonces, y ni a ninguno de los personas con las que andaba me hizo sentir incómodo ni nada, fue como una cosa meramente mía. Yo muy como de prefiero andar así, Es como que bajito. claro, pues, o sea, hay un tema ahí de que el amor propio cuesta, pues, Sí. cuesta caleta. Entonces, si, no sé, pues, no es como que alguien te haga sentir, sino que uno mismo se boicotea, eso pasa Claro, mucho. no, y igual son, ponte tú, estamos hablando de una cultura que yo, o subcultura que yo siento que ha avanzado muy rápido. Muy rápido, puta. Yo, tú le dijiste y a mí yo de 11 años, oye, weón, van a ver películas de anime en el cine y vaya a ver la propaganda como en el metro. Y yo te hubiese dicho, Van a hacer un altar en claro, el va a metro. morirse un cierto personaje y le van a hacer un altar en U de Chile. Yo no me la creo, así digo, ya, ¿tú crees que vivimos en Tokio? Y pucha, igual yo vengo de una generación donde el canon de belleza era blanco pero como papel, delgado como coreano y midiendo mínimo 1,70. Y yo no soy ni blanco como papel, ni delgado como coreano y mido 1,59. No cumplo con ninguno de No, los yo quedé como más feo que ha visto el que han visto las personas, entonces igual para mí me ha costado mucho sobre todo el tema del tono de piel. Que lo que más se decía era como que no podíais ser cosplayers si eran como de una tez más morena. Qué cuática. Y yo Un igual quedaba niño para la así cagada. como Dile a un niño de 12, 11 años que quiere disfrazarse de su personaje favorito y decirle, ah, bueno, si ni te parecí. O sea, yo. Yo creo que ahí hay un punto en el sentido de que ahora, claro, es mucho más aceptado, o sea, no se ven como un bicho raro, al contrario. Y aquí voy a enlazar con otro tema. Que ahora como que ser cosplayer, ser ñoño, ser geek es como bacán. Sí, como. No, ya no eres tan discriminado o no eres derechamente discriminado como quizás 10 años atrás, que era terrible, o sea, el rarito Sí. del colegio, pero quizás. Y pasó ahora con el anuncio que hizo Festi Game, que hizo Festi Music, donde lleva artistas urbanos. lleva Jere Klein, ya, y otros artistas urbanos. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista de una persona que neutra. No lo veo como ni gamer, ni lo veo una persona neutra. Yo digo, llevan artistas que están de moda en Chile, ¿para qué estamos con cosas? Están de moda. Radio Carolina es media partner del evento, así que me parece de lo más lógico. Sí. Pero los comentarios cuando se hizo el lanzamiento de gente de nuestro entorno, Claro. que quizás hace unos años atrás fue discriminada, ahora le toca discriminar. Claro, están como en el otro lado de la moneda y lo encuentro Exactamente. súper doble moral en Es ese cuático sentido. porque yo leía solo comentarios de hay que ir asaltado, te saltan allá, La van a puñalada ir viene de puros regalo. flags. Claro, van puros flaites y algunos comentarios decían, chiquillo, en nuestra comunidad del cosplay hay gente mucho peor que un flaite. Hay O sea, funados. hay Hay funas cuáticas pedófilos, y hay gente que gente. es protegida por mismas personas del medio y que todos saben y que dicen, ah, pero mira ese fotógrafo, ¿te acordás? Y lo funaron por tal cosa y Claro, siguen y dándose a los vuelta en los cabros que van eventos. a ir, ¿qué es lo que más hacen? No sé, se fuman un pito y van al concierto. O sea, Claro. yo personalmente soy una persona que. Puta, yo creo que como casi todos dentro de este mundo del anime y todo, recibió mucho bullying, porque no era algo normal. Y en mis tiempos no estaba esto de que Netflix tuviera anime, yo tenía que Sí. ver Anime Film, como con María queriendo conocerme a 20 kilómetros. Claro. Pero no me gusta ese tema de discriminar porque, bueno, tú te metí a mi playlist y está el Jere Klein, y está el Cri MJ, uno pidiendo anime, Chayanne. De Es que nuevo, Jere, yo obvio. escucho de todo y no entiendo, no me gusta ese prejuicio porque a nosotros mismos, guau, más lo que nos dicen, ah, eri otaku, no te bañáis. Es como, a ver, yo no me baño, pero no porque sea otaku, Es porque no me weón, gusta es bañarme. porque no gusta el agua, esa es otra cosa. Claro. Pero no sé, no me gusta, lo encuentro como
Yo al menos me acuerdo de cuando a mí me molestaban y se sentía horrible. Me Obvio, sentía po. súper excluido, súper aparte. Y puta, igual hacer que los. Yo conozco muchas personas que esconden su gusto musical por miedo a que les digan eso mismo. O sea, no sé, no, yo no digo que escucho al Jere Klein porque se van a reír de mí. No debería ser, por el contrario. No, o sea. Si en algún momento, yo debo decir, a mí nunca me hicieron bullying. No podría, estaría mintiendo siquiera me hicieron bullying, me molestaron. Pero si en algún momento a ti te hicieron el bullying, no deberías repetir el mismo patrón. Deberías Exacto, o sea, ser un poco más debería. abierto de mente nomás. Yo entiendo que de la gente que no, es que oye, Jere Klein, ¿qué tiene que ver? No van a ser la banda sonora de ningún juego ni nada. Es un poco, claro, fuera de tono. Igual uno no siento que tampoco tiene como ni siquiera esa justificación, porque por ejemplo, la Young Miko, que canta música súper Sí, pues está en nada la que banda ver, sonora de de Arcane, Arcane. o sea, yo cuando la leí, como que leí todo y dije, ah, sí, Young Miko, Young Miko, sí. ¿qué Que saldrá anda de con eso? Tini, al parecer, ¿no? No sé, yo he visto por ahí. Bien. Ah, apoyo. Felicitaciones a Tini. Que duren. Fan de su relación, no, Ah, mentira. Se relaja. pero siento que son cosas, según yo, innovadoras. Sí. Anda Claro, usted a pues. ver tú De que el hecho. evento sale la raja y Gamer que. City, que fue un evento que se hizo en el Movistar, llevó música, llevó stand-up y entre todo, y el evento, todos tenían muy buenos comentarios. Yo no sé por qué no se volvió a hacer, lavado de dinero, dicen, pero Ah. el evento, todos comentaban súper bien y tenía todo esto mezclado. O sea, no tienes por qué hacer prejuicios, como decías tú. Yo siento que las personas actuales de nuestra cultura son muy recelosas. Y tienen esto muy internalizado también que dijiste antes, de que ahora son como los bacanes y se creen como la élite del tema, así como iban a mezclar a esos hueones con nosotros, así. Y nosotros con el Nico hemos ido a fiestas otaku a hacer notas y cuando salen temas así, canciones, todos las bailan, todos se las saben. Porque son tendencias. Yo creo que Entonces, ellos no entienden ese tema de que, bueno, estamos hablando de un mundo actualmente súper globalizado. Bueno, el KrimJ estaba sonando en Rusia. sí, en todos lados. Uf. Gracias a TikTok. Gracias a TikTok que llegan a cualquier parte. Es Claro, real. entonces, O yo. sea, Floyd Menor, que si tú me lo. Yo puedo ir al lado de ese compadre en la micro, no tengo idea cómo es. Yo. Pero tenía tres canciones, el primer chileno en tener tres canciones en el top 50 mundial. Es que es eso, yo estoy en la misma que tú, yo Es las como, caras no les bueno, cacho ni ¿qué una. onda? A mí me dicen, no, el Floyd Menor, y yo solo sé que es un weón que cantó con el KrimJ. Y al KrimJ lo conozco porque mi hermano lo escucha y Ya. pone los videos todo el día en la casa, pero por eso le Yo lo conozco la único que cara. cacho, así como. Como acá. Bueno, al Drefkila lo ubico porque lo conozco de cuando él batallaba en plaza. Ya. Porque de ahí viene, él viene del mundo del freestyle. A Ya. él lo Ay, como ubico. el trueno. Como Trueno, eran, sí, también. Trueno tenía como 13 años cuando empezó en el Sí. freestyle. Entonces, ya, él lo ubico porque lo ubico de hace muchos años. Y al Stanley lo ubico porque es como de este porte, como mide como 1,20 m. Es el único que cacho así como que lo podría ver y digo, ah, ese es el Stanley. Ya, Pero el no. resto, Me pasa lo mismo. Young Sister lo ubico un poco. Así como, Mira, ya. yo al Young Sister como que en mi cabeza sé qué cara tiene, pero no sé quién es. Así como que si lo veo pasar, yo voy a quedar como, ah, Parece que era, ¿no? como es como Yo el. hoy día me pasó, venía en el metro y de repente veo y hay una persona parada en la puerta y digo, Alonso Montero. Es Alonso Montero. Es Alonso Montero, un DJ chileno. Ya. Nosotros con el Nico le hicimos una nota en un evento y después, al tiempo después, escuché en la Carolina algunos unos temas del. Le pasaron varios temas. ¿Estás auspiciando Así que Carolina? no es que me quiera ir a trabajar, ¿ah? Le falta un compañero al Guatón Solorza en la tarde. Puede ser. Y lo vi ahora en el metro y yo estuve todo el rato así, será él, será él, será él. Ya, no importa. Y cuando me iba a bajar, hola Alonso, ¿cómo estás? Hola, me dijo, bien, ¿y tú? No, yo creo que nunca cachó quién era yo, o sea, que se va a acordar de mí. Pero no me quedé con eso de que él si era o no era. Ahora, si no era, me hubiera mandado a la chucha, no. Pero, Qué ¿qué podía vergüenza. pasar? No, yo No, es que prefiero no. quedarme con la Yo he hecho cosas duda. peores, así que no me habría dado vergüenza. Y me dijeron, no, no me llamo Alonso. Así No, como. piensa que una vez yo estaba en el aeropuerto por X razón y pasó un jugador que en ese tiempo jugaba en el equipo que a mí me gusta, en la Católica, pasa al lado mío y yo me quedo mirando y yo 100% seguro, Edson Puch. Y mi mamá me dice, Edson Puch, tío. Qué vergüenza hablarle. Y mi mamá le habló, la pasé tan mal. ¿Pero por qué? Porque me dio vergüenza, ¿Pero po. por qué? Si ella le habló, le habló. Pero porque me dijo, mi Pero las hijo, mamás son así como no, y ya, me a dice, ver, anda, mi anda, hijo quiere una pide foto una contigo, y yo foto. todo rojo atrás, así.
No, yo no dije Yo nada. no, yo soy del Boca. Yo no dije nada. No, y ahí les pedí la foto, más encima la subí, porque tú caché que esa gente como que tiene muchos seguidores, nunca te pesca Sí, no, los claro. Instagram. Y yo pongo, Chile a media bola, ni una hueva, y lo etiqueté como leseando, y la ve. Me quería morir. Pero Pero no, yo bien, po. prefiero quedarme con las dudas, con los famosos y gente así, me he topado con esta cantidad de Pero mira, influencers. Edson Puch, bacán lo que hizo, vio la foto, la etiquetaron y la vio. Y le No, dio no like. sé, se le dio like, mejor todavía. Porque hay gente que te lee los mensajes y ni siquiera te contesta. Y no son tan famosos como Edson Puch, debo decirlo. Eso es peor, pero, creo yo. A mí me Sí. pasó con la Valentina Toro. Que un día, cuando pongo preguntas, Valentina Toro, karateca chilena, Ah, ya. campeona, número uno del mundo. Ah, ya. Le dieron Importante la niña. un tatami, se llama. Con dorado, por ser la número uno del mundo. Y me preguntaron en estas preguntas, cuando uno pone preguntas, ¿a quién te gustaría entrevistar? Y yo puse la Vale Toro, encuentro que me cae bien, creo que es simpática. Y vio la historia y le dio like. Y dije, ¿ven que era simpática? Les dije, Yo les dije que era simpática. aprobado. Pero eso creo yo que es como la actitud, si al final. Bueno, Edson Puch no, porque es un futbolista, no depende como de sus seguidores, y la Vale Toro tampoco, no, no, pero No, el pero resto de ponte tú gente. el Kid Voodoo. Yo no escucho su música, pero él me cae muy bien. No sé, ni siquiera sé explicar. Él es músico, él se dedica a eso, pero no me Claro. cae bien por su música, él me cae bien como por cómo es él, por los directos que hace. Y ese es uno de los famosos que yo reconocería en la calle. Yo lo viese y yo ahí sí me atrevería totalmente a pedirle una Ya. foto, pero porque sé que él es simpático, él es como amoroso con las personas, lo encuentro muy Es chistoso, que pero. esa cuestión, de repente, tú pensás que son como para la pantalla, son de una manera, ¿cachai? Entonces, cuando tú te das no sé, la instancia de repente de conocerlo o pedirle una foto o alguna cosa, y te das cuenta que son igual de simpáticos, pucha que es bacana esa sensación. Sí, yo igual he conocido como a, no, varios famosos, pero he tenido la instancia cuando era más chico, en el 2018 creo que fue, el Bienvenidos quiso hacer un concurso de K-pop. Y uno, como le gusta pegarse el show, yo fui a participar en el super concurso de K-pop con un grupo que habíamos armado terrible a la chacota y dijimos, ya, bueno, practiquemos rápido y nos vamos a presentar. Y lo hicimos y quedamos. Y conocí a la Tonka y al Martín Cárcamo. Y yo siempre sentí que el Martín era un pesado de mierda fuera de la tele. Siempre, siempre dije, oye, este debe ser más odioso. Y no. Era súper simpático con las personas que estaban ahí en el estudio y todo súper bien. Pero sé que hay famosos que son. Sí, Y dentro del cosplay también hay gente que se siente el hoyo del queque, weón, y no los conoce ni su mamá, weón, me desesperan. Como que se juran figuras. Y bueno, yo cuando los veo, yo solo pienso, ¿te das cuenta que estáis vestido de un mono chino? En un evento gratis, no eres como. Sí, muy lindo tu cosplay y claro, todo, no pero. eres Tarín, amigo, perdón, pero no. Bueno. Claro, no eres, no, no, la gente no va a verte a ti, va al evento y Claro, ¿cómo y. estás tú? Bueno, te pedirá una foto, pero Sí. sí me ha pasado como onda, no me toques. Y yo así como, pero si te estoy hablando y no me pescáis, ¿qué hago? Tengo señales de humo, Claro, así, te pido, como, hay que pero no me pedir cita. toques, ¿cachai? En general yo soy como muy respetuoso en ese sentido. Tratar de no, bueno, obviamente no abrazo a los cosplayers que les pido fotos. No, no, trato de no invadir como su espacio, salvo cuando estoy con micrófono, que si lo hago, perdón, si alguien le ha molestado. Hasta el momento nadie se ha quejado, así que bien por ese lado, pero entendería si alguien me Bueno, dijera. yo seré el primero. Es que entendería si alguien, no sé, pues ponte tú ya, nosotros grabamos esa nota que te hice el año pasado. Y después tú me escribes y me dices, pucha, ¿sabéis qué? No me gustó la nota, o pucha, ¿por qué Queda en no? ridículo, la podéis Es borrar. que puede ser, pues, puede ser. O a lo mejor alguien puede decir, no, es chistoso, me lo encontré chistoso, pucha. Pero alguien puede decirme, no, Claro, ¿sabéis él se qué lo puede no? tomar a mal. Claro, Claro, y yo sí. lo entendería y no subiría la nota al canal, la subiría a TikTok. Ah, Ah, no, donde no la vea. donde no la vea. Pero claro, yo entendería si alguien me dijera que no le gusta, o no, ¿sabéis qué? Respondí una estupidez, no sé. Siento que eso, el tema del respeto en los eventos va igual por ambas partes. Yo he visto a cosplayers también que son súper sobrepasados en ese sentido, como que siempre se habla el tema de que no respeten al cosplayer, detrás del cosplay hay una persona, no es el personaje. Sí, toda la razón.
Bueno, yo como cosplayer también he vivido casos de acoso en eventos, pero también hay cosplayer que se aprovechan de su posición como cosplayer con alguien que admira mucho el personaje. Y se pasa. Pasa, pasa mucho y a mí me molesta. Ay, yo personalmente no lo hago porque de por mí no toco a nadie, pero las pocas veces que he estado en contacto físico con las personas, por ejemplo, una vez, una niña muy tierna fue en un evento de ahí de Baquedano, del que hacen en la plaza esa. Todo irregular, mal lugar para los eventos, yo no sé qué les dijo que era bueno, pero andaba de Hinata, de nuevo, y mi pareja de Kageyama. Y llegó una niña que me contó que era de región, y que ella nunca había podido ir a un evento, y nos vio a nosotros, y se puso a llorar. Y yo quedé como, uy, casi me pongo a llorar yo con ella. Y le pregunté si la podíamos abrazar, y nos dijo que sí, salimos abrazándolos los dos en la foto, y es muy linda la foto, pero fue todo como con permiso, re Obvio, mal ver po. una niña. Pero mira, justo tocaste un punto de algo que yo puse hoy día en mis historias, donde estos días he notado mucha gente como desilusionada, porque no tiene alcance, porque no le dan like, porque poca gente ve sus cosas. Y yo decía, no, o sea, denle para adelante, échenle para adelante, porque lo que tú haces a una persona quizás le vas a arreglar el día, la semana, a veces hasta la vida. Y imagínate lo que tú estás contando, que esta niña los ve y se pone a llorar. O sea, es porque quizás no tenía la opción más que en ese momento de ver. Uno no sabe la realidad de regiones, de haber poco evento. Claro, o de quizás Quizás qué donde vivía en región la venía. Antártida. Ah, Claro, como estará para acá. cosplayer del Viejo Ah. Pascuero, lo único cosplayer que se ve. Vivía en la Patagonia, la niña, Claro, sí. ahí en Tierra del Fuego. La wea, ya. Oye, hemos llegado al fin del primer bloque. Se me pasó volando, Sí, a mí debo igual. decirlo. Así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Ustedes se van a dar ni cuenta. Y cuando estemos de vuelta aquí con Chollito, lo esperamos. Lo que buscas en un solo lugar. Figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga. Ubicados en la Avenida Providencia 2216, en los locales 50 y 51A. Visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19:30 horas y sábados hasta las 17:30 horas. Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar. Arkham Comics y Manga. Ahora también puedes sintonizarnos en Roku. Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku y agrega a nuestro canal a tu lista. Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor. Energeek Radio siempre está encendida para ti, el verdadero fanático de la energía geek. Todos los lunes por la mañana y los martes por la noche, vive y disfruta de un mundo especial, un mundo mágico de recuerdos y emociones del programa que durante 10 años alegró a niñas y niños de todas las edades. Completamente mágico. Los lunes a las 7 de la mañana y a las 12:30 del día y los martes a las 10 de la noche por Energeek, tu energía fan. Sumérgete en el emocionante universo de lo freak y lo geek con nuestro podcast. Desde los icónicos años 80 hasta los fenómenos actuales, este show es el lugar perfecto para los amantes de la cultura pop. En cada episodio exploraremos las películas, las series, los videojuegos, cómics y tendencias que han moldeado nuestras vidas y siguen impactando a la cultura global. También habrá teorías, conspiraciones, avistamientos, cosplayers y muchas cosas más. Entrevistaremos a los expertos y fanáticos apasionados que comparten los conocimientos y experiencias. Únete a nosotros mientras celebramos todo lo que hace que el mundo geek sea tan especial en Espacio Geek, donde lo freak y lo geek se encuentran. Los sábados a las 10 de la noche con repetición en sus cuatro horarios por Energeek, tu energía fan. Porque la magia está en recordar, te invitamos a ver un espacio para viajar al pasado, para hablar de nuestros personajes favoritos y series de televisión que cambiaron nuestras vidas. Un espacio dedicado a todos aquellos que disfrutaron y disfrutan de una época inigualable.
Acompáñanos en esta nueva aventura dedicada a la nostalgia en La Mesa Retro. Los jueves a las 22 horas por Energeek, tu energía fan. Cada lunes y martes por la tarde te invitamos a compartir en este su late con los temas de actualidad que realmente importan. Cine, animación, series retros, cómics, videojuegos, actualidad y mucha ñoñería en Será Muy Ñoño. Los lunes y martes a las 17 horas por Energeek, tu energía fan. Y estamos de vuelta acá en Medio en Broma, Medio en Serio, con Chollito, gran invitado que nos acompaña el día de hoy. Y ahora nos vamos a poner serios. No, mentira. No. Me voy. No, chao. Mentira, mentira. Si esto, esta cuestión, es que siempre me dicen eso, o cuando yo le hablo a alguien y me dicen, es que no sé si creerte. Y yo, pero es que yo no miento. Pero es que yo no sé si me habla ahí en broma o en serio. Ay, yo personalmente me creo todo. No, mi credibilidad es baja, pero no es que yo sea mentiroso. Quiero preguntarte, ¿cuándo tú partiste en el cosplay? ¿Sabiendo qué es el cosplay? ¿O mi primer como disfraz de algo? A ver, eso ya, es que el primer disfraz puede ser cualquier cosa. Yo no, es que era de vaquero, era de un personaje, a ver, de ya, un veamos, juego. Démosle. Fue como por el 2013, ya, hartos años. Pero fue como la vez y ya, y no lo volví a tocar. Y después como que me metí más de lleno en pandemia. Como que ahí una amistad que tenía en ese momento me dijo como... Yo le hice ver Haikyuu, le digo, bueno, tenés que ver Haikyuu, es maravilloso, es una obra de arte. Haikyuu en pandemia fue, pero... Pegó. Sí, absolutamente. Y yo me afirmé obviamente de eso y hacía todo el mundo así. Yo, la enciclopedia de Haikyuu, pregúntenme a mí. Y hice que muchas personas lo vieran. Y una de estas personas como que agarró papa y me dijo como, oh, weón, ¿por qué no haces cosplay de Hinata? Yo, ¿por qué haría cosplay de Hinata? Y me dijo, bueno, eres igual a ese weón, ¿por qué no haces cosplay? Y dije, ¡ya! Pero tú también tenés que hacer cosplay. Y ahí como que empezó. Y obviamente el primero estuvo asqueroso, horrible, fue la cosa más fea que he visto. Pero ahí recién como 2020, mediados del 2020, como que yo empecé ya a saber lo que eran las pelucas de cosplay, saber dónde comprarla, como el accesorio, el uniforme o lo que sea que vaya. Pero como que siempre supe en sí, como después de esa vez que me disfracé, y fui a un evento y ahí conocí el cosplay y vi como a todos así muy como producido, y te hablo de cuando Tokyo Ghoul estaba de moda, si habían Kanekis por todos los eventos, yo flipaba así, ¡oh! Pero ahí como que dije, qué bacán esa gente, yo nunca, yo jamás. Pero era más por el tema que te dije delante, el tema del estándar que se pedía para los cosplays. Y no, ya en el 2020 empecé, y ahí fui mejorando de a poco, me fui haciendo de amistades, perdiendo otras amistades, como toda la vida. Y aquí estoy ahora, me decidí decidirme por un tiempo, de hecho subí como un post, así como adiós, para siempre. Pero no, después me di cuenta que el cosplay en realidad me hacía bien, me hacía salir. Como que dejé de ir a evento y dejé directamente de no salir. No hay, llegaba el no sábado y yo social, así. No tengo vida social. Entonces volví, pero más relajado, más tranquilo, más entendiendo que esto es un hobby. Y no es mi vida, como por ejemplo cosplayers gigantes como Tarin, que claro, viaja mundialmente, sí, con el cosplay. Yo a lo más regionalmente, si es que opcional, ojalá que no. Claro, aquí en Melipí hicieron un evento y fui. Ya. Pero el personaje que más te gusta, yo sé cuál es obvio, pero tú te sientes así como un día dices, oye, este Hinata me quedó acá. Porque yo le he preguntado a todos lo mismo y todos como que dicen, no, como que mi personaje favorito es el que nunca encuentro que me queda bien. No, sí, es como que es tan perfecto como yo lo veo, sí, que no llego a ese nivel. Uno exige mucho en ese sentido porque, claro, es por ejemplo, Hinata en mi caso fue mi mano salvadora. Así, sin hueviarte, yo estuve hospitalizado el 2. ¿Qué están trabajando ahora?
Yo estuve hospitalizado como por el 2019. Y la pasé mal, estuve 2 semanas hospitalizado y le podéis preguntar a mi mamá y a quien sea que estuvo en ese lapso de mi vida, yo veía Haikyuu Loop. Yo terminaba Haikyuu y empezaba de nuevo y de nuevo. Y mi gran motivación era ver cómo huevona Hinata ni un huevón le tuvo fe. Y ahí quedó jugando en Brasil, así, ojalá yo. Entonces, claro, cuando hago cosplay de Hinata, mandé a estilizar la peluca porque quería que fuese de calidad. Ni siquiera me compré una peluca de Hinata, busqué un naranjo que a mí me gustara, que yo dijese, Hinata tendría este color de naranjo, y la mandé a estilizar. Y aún así de repente me maquillo y digo como, oh, la wea fea. Pero hay veces que yo me veo y digo, qué lindo me veo, así como, como que hoy amanecí, no sé, sintiéndome, ponte tú, más delgado. Y me siento como que me va a quedar bien el maquillaje y va a quedar todo bien, y queda. Y se siente como, como un abrazo al corazón, así como, oh, te quedo bien. Cuesta ese abrazo. Me ha pasado máximo 2 veces, que fue cuando se estrenó Haikyuu. Yo fui a verla como a los 3 días del estreno porque no podía antes. Y ahí me sentí como muy de, oh, weón, qué lindo me quedo. Y era la primera vez que volví a hacer a Hinata después de haber mi 200. Y me sentí como, oh, weón, qué lindo. Yo creo que fue el mundo de la peluca. Así como... Además, mi pareja me había regalado la bufanda verde que tiene Hinata y me dijo, como, me mencionaste una vez que Hinata tenía una bufanda verde y que era este verde. Y porque le mostré la bufanda, le mostré como 5 fotos de, mira, esta es la bufanda de Hinata. Sí, como para que, mira. No es como palo, pero mira. Claro. Y como que y eso que andaba en un mall, no andaba en evento, no andaba en nada, andaba en un mall. Y la gente que fue a la película, después afuera yo me fui a sacar fotos con, sí, con los cartones que había, y la gente me empezó a pedir fotos, y ahí quedé como, oh, bueno, de verdad me quedó bien, no era percepción mía. Pero esa fue la vez. Y para un evento que fui con Jabo, que Jabo fue de Kenma, que dijimos que íbamos a recrear la batalla del basurero y nos pusimos a pelear al lado de un basurero. Y ahí me sentía bien, sentía que el cosplay estaba lindo, como me veo muy ginatoso hoy día. Soy. Hoy día sí soy. Sí. Pero cuesta eso, cuesta. Yo me he dado cuenta que tienen como, en general, los cosplayers, o con los que hemos conversado acá, su estándar de su personaje favorito, es como que nunca lo van a lograr alcanzar. Ellos tienen eso en la cabeza. Y yo realmente, no sé, po, yo lo admiro caleta a ustedes. Ayer me maquillé, fue un culo sacarme el maquillaje. Y ustedes, bueno, lo hacen muchas veces por gusto. Están todo el día con una peluca que te aprieta, que hace un montón de calor, que te transpira todo. Pero ahí están, pues lo hacen. Yo encuentro que todo... En ese sentido, en el sentido de atreverse, ganan puntos, ganan puntos ahí. Yo creo que la época más difícil de todos los cosplayers, yo creo que aquí hablo por todos, la pandemia. Cuando se empezó a volver a ir a eventos, había que ir con mascarilla, sí, en verano, con cosplay, yo me ahogaba. Yo en ese tiempo hacía como a Hinata en versión femenina, porque no me atrevía a hacer a Hinata en sí, como yo decía, no voy a dejar la cagada, me va a quedar horrible. Iba y era una peluca naranja larga con rulos y con la mascarilla aquí. Qué asfixiante, yo me desesperaba. Muchas veces como que la hacía, si no más la mascarilla va a poder respirar un poco. Lo único bueno de eso es que la mayoría de las veces te maquillaba y como aquí nomás, claro, los ojos. No necesitaba todo el... Tenía su lado bueno. Sí. Pero sabéis que yo he visto esas fotos y penca, po. Yo he visto gente cuando empiezo a stalkearlo. Empezáis a bajar. Ah, esto era en pandemia, claro, y un traje se veía bacán y la mascarilla era como... Bueno, como que cortaba todo. Claro. Igual habían personas que buscaban como adaptar eso. Me acuerdo que yo una vez vi una cosplayer con cosplay de Nezuko y su mascarilla era de la textura del kimono, así quedaba, pero igual yo solo decía, uy, qué ahogada debe estar eso, claro, niño, weón. Pero el ingenio ahí del cosplayer, del chileno. La creatividad del sí, en general, el chileno es muy creativo. Somos el mejor país de Chile, hay que decirlo. Yo no pedí nacer en Chile, solo tuve suerte. Sí, ahora, ¿cuántas empanadas? Ah. Me comí una. ¿Pero cómo? Trabajé todo el 18. Chur. Trabajé de lunes a jueves. Y el jueves con nocturno. Entonces salí el viernes. Pero el sábado fui a una fonda. Ah, bien. ¿Su cueca ahí? Sí,
hice un terremotito litro. No es malo. Está bien, sí. Sí, me pasa bien. Yo digo, yo no me tomé ni un terremoto. Ni uno solo. Porque a pesar de que la gente piense lo contrario, yo no bebo alcohol. No porque no me guste, debo decirlo. Pero no bebo, en serio. Yo digo, no tomo y toda la gente me mira raro. Pero es que tengo cara curado. Yo creo. Es como que no, pero ¿cómo no voy a tomar? No tomo. No, no quiere decir que nunca lo haya hecho. Pero, agua. Pero sí, no bebo porque dejo la caga. No, se calienta el hocico. No me voy en 3 días. No tomo, en serio. Está bien. Sí. No, yo soy como tomador social. Pero está bien igual, ¿po? ¿Y tú compartes así con otros cosplayers? No. Como que eso es como raro porque como que todas las amistades de los cosplayers son cosplayers. No, o sea, no. La verdad es que los odio a todos. Sí, la verdad es que ojalá nunca más verlo en los eventos a ninguno de ustedes. No comparto, pero es porque, si te soy muy sincero, como que pensar así como, ya, ¿y qué tenemos en común más allá del cosplay? Es que yo creo que ahí radica como que si eso, esa amistad, entre comillas, se conserva o no. Porque tú puedes ser como, oye, voy a ir a un evento, ya nos juntamos en el evento, total, van todos con cosplay y están todos en la misma. Pero cuando ya te juntas afuera, como dices tú, tiene que haber otra cosa, porque no. Es como cuando uno sale con los compañeros de pega y te vas a tomar algo, no vas a hablar de pega, pues ¿para qué? Claro, no, sí, por eso como que siento que mis gustos en general son muy apartados dentro de lo que es la cultura como otaku y todo. Bueno, me gusta Trueno, pero como enfermo así de que voy a ir al concierto y todo el tema, pero y ponte, igual este último tiempo me ha alejado de la cultura en sí, como si tú me habláis de un anime actual, yo puro repitiendo Haikyuu y Shingeki y así, no cacho una. Hace poco me puse el día con Jujutsu, porque en realidad siempre estuve el día con el manga. Uh-huh. Pero me puse el día porque dije, oh, bueno, ¿qué quedó el anime? ¿Hasta dónde llegaron? Y no debía hacer eso. No sé por qué hice semejante estupidez. Pero no, como que siento que no sabría de qué hablar con ellos. Más allá del cosplay, no sé. Siento que lo que se daría sería pelar a alguien del cosplay. Mira, peleamos. Eso me gustó. Ya. El chileno, bueno, va el chismecito. No, pero ¿para qué? No vamos a pelar a nadie aquí. No nos dedicamos a eso. La verdad que no. La verdad que no lo hacemos. Cuando se apagan los micrófonos, ahí sí. Cuando ya no hay cámara. Ahí pelamos a todo ritmo. No, una vez en un evento se dio una instancia como chismecito y fue como súper divertido. Yo después lo analizaba y fue como súper divertido, la verdad. Pero es como dices tú, no si no hay algo más, es como difícil conservar una amistad. Porque juntarte como de repente, no sé, pues ya hoy hagamos una junta de cosplay y se juntan. Claro, sí, junté con Javo, que es como quien yo podría considerar amistad uh-huh. fuera del cosplay, porque le he visto afuera del cosplay. Claro. Y igual como que hablamos estupideces, como que como conversaciones sin pie ni cabeza. Aún así me cuesta juntarme con Javo, como que si no es con evento, me cuesta. Y a lo más, por ejemplo, una vez le dije, bueno, vayamos a una cafetería con cosplay de Haikyuu. Pero casuales, eso es lo más lejos que hoy, y ni siquiera lo hemos hecho, no lo hemos concretado, entonces. Falta ahí el... Como por si veía esto, bueno, por favor, me debís la salida. Pero no, siento que es difícil pasar, a mí al menos me cuesta mucho dejar que personas pasen ese límite de ya, ahora somos amigos, y vamos a salir, y yo voy a conocer tu casa, y tú la mía. Es que eso es, mira, muy importante, yo que soy más viejo, considero que cuando tú llevas a una persona a tu casa, ya es como para considerarlo amigo. Sí. Porque le estás mostrando tu lugar seguro, que en el fondo debiese ser. ¿Cachai? Pero en general, como que a mí también me dicen de repente en el trabajo, oye, pero es que tú tenías tus seguidores, tenías harto amigos. Y la verdad es que no. O sea, conocidos, tengo caleta de gente conocida que me ubica, me saluda, ¿cachai? En el ambiente que nosotros nos movemos. Uh-huh. Pero así como amigos, poco, muy poco. Es que eso, y a mí me criaron mucho con eso de que los amigos se cuentan con una mano. Y es verdad, o sea, ¿no? ¿De qué me va a servir tener a tanta gente como fingiendo ser es amistad? Eso, o sea, sí. No sé, a mí no me gusta. Además, eso siento que ese tipo de círculos son los que se dan para el pelambre. Y no me gusta. De verdad que no me gusta, porque
no se genera como este lazo de fidelidad en la amistad, entonces es más fácil darle la espalda a la persona. Es que claro, pues si está ahí en el, como siempre, es como el chisme lo que te une, claro, en realidad no hay una amistad, pues. Es como juntémonos para pelar, ¿no? Como Claro, pelemos a esto, entonces, pelemos a este otro. No claro. existe un lazo más allá. Es que, no sé, pues para mí la amistad es otra cosa. Igual hay gente que quiero mucho, que le tengo mucho cariño. Pero no son Y, amigos. pero claro, pues no han ido a mi casa, por ejemplo. Tampoco me han invitado. ¿Cachai? Es como que, no sé, pues yo, por ejemplo, a un amigo, yo le invitaría a mi cumpleaños a la casa. Es Claro. como, oye, ¿sabes que voy a hacer algo? ¿Quería ir a la casa? Te invito para que compartamos. O me diría a mí, oye, ¿sabes qué? Pucha, me gustaría invitarte, voy a hacer algo, qué sé yo, Es cualquier que sí, cosa. Es siento yo como que eso. con tu amigo podía hablar de todo. Bueno, sentirme decir la palabra amigo, a mí se me viene una persona a la mente y con esa persona yo hablo de política, Sí, po. hablamos de fútbol y somos de distintos equipos, hablamos de qué pasa socialmente, hoy día estábamos hablando de los atentados. Y como que en un punto que estaba hablando dije, ¿cómo llegó esta weá? O sea, ¿qué estábamos ¿Cómo hablando que? antes? Claro, no. Es que eso cuando tú empiezas a divagar en la conversación, es porque estás incómodo en el fondo. Claro, y él ha ido a mi casa igual para él. Entonces, no sé, siento yo que la gente a veces como que ha manoseado tanto la palabra amigo que le bajó como el valor. Sí. Sí, mira, tal como la palabra funa, el otro día conversamos con un amigo que ha funado por tanta hueá estúpida que como que ha perdido su valor realmente, Sí. sí. Y no se funa el que debe funarse. Realmente. Eso es muy cierto, ¿no? Hay gente que debería estar funada, se las da de héroe, así Sí, de la también he comunidad, visto y yo, eso. ¡ay, funen a este! Funen yo, ¿y cuándo te funen a ti, weón? ¿Cuándo te funen a ti? Es real, es muy real eso. Algún día vamos a sacar a todas esas personas de la escena. Con este dedo, señor Boric. A usted no le llega. Ya. Señor Piñera. Ah, está. No. Lulu, está ahí. Y eso. Piñera no ha dicho nada de Se quedó Cubillos. calladito. Sí. Eso sería solamente un tema. Sí, nada que ver. Qué feo lo que está haciendo. Pero te cacháis que. Mira, vamos a hablar de una buena que ver. Pero Piñera era como, ya, se murió, puta. El santo, faltó que era como, oh, no, Piñera, súper bueno. Empezó a salir todo lo de Hermosilla y todo lo que se sabe ahora ya con la Cubillo y todo ese cuento. Que el tipo estaba metido en toda la web. Y como que ahora que empezó la campaña de alcalde, nadie lo tiene de imagen. Pasó de ser el santo a no Yo ser nada. cuando murió Piñera como que pensé que era meme, como dije, ah, salió otro meme de Piñera, qué chistoso. Piñera, sí, el helicóptero. Y después salí así como en las No, es noticias y verdad, como es verdad. murió el expresidente y yo, no, Pero ¿cómo que no era un meme? mentira. Y claro, cuando ya como que asumí que ¿Cómo que murió, no era del qué chileno ganas de ir a 2.0? escupirle la tumba a ese huevo. Yo lo odio. Las declaraciones vertidas en este programa son de Ya. exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Yo odio a Piñera y lo digo abiertamente. No tengo por Está qué bien, querer está a un bien. homofóbico o Está transfóbico. bien. Yo no lo odio, pero no me caía mal para mí, era un saco hueá total. Es que era Debo chistoso. decirlo, Y creo que debo por eso decirlo. no le tenía tanta mala. Es que era chistoso el bueno. Sí, era, es que sí, eran ridículos. Más que chistoso, eran un buen ridículo. Sí. Hay que decirlo. Sí. Sí. Estamos volviendo, es medio broma, medio en serio. Partió como un programa donde se hablaba de política. Qué Y peligroso. nosotros hablamos de Qué política. peligroso. Sí, y no sé cómo llegamos a hablar de cosplay, pero bueno. Bueno, cosplay Ha políticos. sido una mutación que a mí me ha gustado y ya no me wean los republicanos. No me llegan mensajes así, ah, ¿qué te creéis, boy? No, así que ha sido bueno ese cambio. Pero no está mal volver a la arena política de repente. Yo debo decir que si Piñera hubiese pataleado tanto como ha pataleado a Marcela Cubillos, se habría salvado. Debo Estaría decirlo. vivito y Sí. coleando, sí. Eso es muy cierto. Oye, ¿y tú qué pensáis de los 17 palos que ganaba la Cubillos? Sin hacer nada, porque eso era lo más Es que cuático. siento que eso es lo fuerte en realidad, weón. O sea, weón, ni siquiera estaba viviendo en Chile. Claro, pues. En En España estaba. España, claro. Y 17 palitos al bolsillo, así, pumba, para la casa. Hola, weón, pa' tu a. Y al final, y ella como se expresa y toda la weá, es como que tú encontrás que, oye, le pagaban poco. Es como que, weón, es que está reclamando, como que, ¿cómo va a ser tanto? Y empezaron, a mí me gustó porque empezaron como a comparar con Harvard, Cambridge y toda la weá, y la mina era la profesora mejor pagada del planeta, weón. La cagó, es que es Y eso. no iba nunca a hacer clases, mandaba a otros weones a hacer las clases, Claro, po. y creo que ni siquiera tenía como, ni siquiera dio una cátedra, nada, ni Nada, una po. wea. Me acuerdo que leí este hilo en Twitter que me dio mucha risa,
Ay, ¿cómo se llama este humorista que estuvo en el festival de Luchito Viña? Living. ¿El Slimming fue? Sí, debe ser, no sé. Yo creo que sí. Don Comedia. Que el weón, alguien comentó como que la Cubillo estaba dando una cátedra de no sé qué chucha en la tele y él dijo como es la primera cátedra que ha dado en su vida, weón. Y le dijeron la mierda como de seguro tú ahí estabas en clase. ¿Sí? Licenciado en la Pontífica Universidad Católica. Oh, que me dio. Eso que me gusta de Chile. Todo se presta para el meme. Weón, es que en Chile todos son humoristas. La cagó. En Chile todos, mira, en Chile todos somos humoristas, directores técnicos. Porque todos sabemos, ¿no? Que te debería haber puesto hasta adelante, debería haber cambiado al otro, debería haber llamado a este. Yo soy director deportivo. Pero todos sabemos esa weá. Sí, es real. Todo, entonces, Chile, claro, es el país del meme. Bro. Sí, pero es que los weón nos las damos de cosas que ni sabemos. No, es re fácil criticar del sillón, yo también lo hago. Pero obvio. ¿Para qué se mandan cagando? Porque lo mandan. Entretenido. Pero, ¿qué tiene que ver Marcela Cubillos con los incendios de México? Ya, debe haber algo, debe algo haber hay, algo. Ahí hay, hay mafias, mafias metidas. Sí, claramente. Yo creo que son las empresas que quieren cobrar el tema del seguro, como de pérdida total. Dicen que los chinos mandan a quemar las bodegas para hacer mall chino. Porque, claro, como, si como hay tienda, pocos. Y hacen, claro, como no hay. O no hay ninguno. Pero mira, tú, yo, ¿has ido a un mall chino alguna vez? Me imagino que sí. Uno piensa, yo que tengo mi casa, uno piensa que tiene de todo hasta que entra a un mall chino. Y es como, weón, te generan una necesidad de unas mierdas. No, ¿por qué no tengo esta weón? ¿Sabes cómo se llama eso? Capitalismo. Capitalismo. Te lo presento. Tiene cagado. Tiene cagado, así. ¿No hay el cyber? No. No compré ni una weón. Ah, yo sí. No, no compré ni una weón. Pero es que estaba con 50 de descuento. Está bien, pero no, sí está bien. Yo digo, es que quiere no, comprar. No, pero que sí, lo es, haga, eso no. Es muy real. A mí siempre me pasa como que voy al mall chino así y veo la weón que nunca en mi vida había visto y digo, ¿y por qué yo tengo esto en mi no casa, weón? Esto. Y me lo llevo. Necesario. Y después llega a mi casa y ya ha tirado, weón. Nunca la lo. La verdad, y es como cuando te. Bueno, me pasaba antes. Compraba ropa, ¿no? Porque voy a adelgazar, entonces me compraba una talla menos. Como para motivarte. Claro, era la motivación. Ya me voy a comprar esta weá. Ahí queda la weá, pues. Después. No. Jamás, pues. Jamás bajé de peso, weón. Nunca se terrible. Dio. Terrible, no, nunca se dio. Ahí quedan para la. Oye, ¿sabéis que la vecina está pidiendo ropa porque van a hacer. Van a hacer una feria de las pulgas, ya, pásale toda esa mierda. Al final la weá te costaba 20 lucas, la terminaban vendiendo a 500 pesos en la feria. Puta la weá. Pero bueno, estaba la motivación en algún momento. Pero al chileno le falta disciplina, creo yo. Me incluyo, claramente. Claramente. Siento que algo que genera disciplina o ayuda a generarla es el gimnasio. Mira. Nada te obliga a ir, más allá de que estáis pagando. Sí, pues. Pero el ir todos los días o. La mayoría de los días ya cae en ti, o sea, tú veas si vas o no, y si así la weas bien o no. Yo voy al gimnasio y la paso horrible, weón, pero voy igual. Me duelen las piernas de una forma. ¿Pero por qué uno paga para sufrir? Es como, pago la mensualidad, weón, y como que te querés salir y ya voy a salirme esta wea porque no voy, y como que te chantan otro año más. Como no, sí, no sí, puede. Yo como voy. Como que da vergüenza, yo... ¿por qué Chile no es así? ¿Cómo que le da vergüenza? Pero ¿sabes yo... que vaya a cancelar? ¿Pero por qué? Mira, le tenemos esta oferta. Y al final termináis contratando. Claro, como cuando te querés cambiar de compañía del teléfono. Si no, ¿sabés que voy a cortar? ¿Pero por qué? Si le vamos a hacer una rebaja, pero un descuento mira, y compañía. ¿Pero qué le están ofreciendo al otro lado? Y justo cagáis, te caga porque la weá querís sacarlo nomás. Claro, era como una oferta. ¿Qué hay así? ¿Y qué te importa? Es como, no, quiero sacar esta weá. Pero a ver, y te pasan con. Le voy a pasar con mi supervisor. Con el gerente. Y el supervisor ahí está haciendo un weón. Termináis hablando con medio chileno. Movistar, weón. Y el weón dice, pero mire, le vamos a hacer un descuento de 10 lucas. Y tú decís, ya. ¿Por yo cuánto? No compro, weón, son 10 miserables lucas. Ya, bueno, démosle, ya, dejémosla, weón. Y ahí te quedas. Y después, y le vamos a dar el canal del fútbol por 3 meses gratis. Y ahí me ganan. Y se te olvida, y el cuarto mes ya te lo cobran, 20 lucas la weón. Y ahí weón. Está llamando de nuevo, me quiero salir. Salme la weón. Pero no, bueno. Y los gimnasios funcionan igual donde yo voy. Sin decir nombres, pero es Smartfit. Están en huelga hace poco. No sé si sigue donde yo voy, ni pío de la huelga, puro amarillo. Pero el Smartfit, yo caí en esa estafa que tienen, que dicen, no, y aprovecha ahora la primera, como la suscripción gratis, y los primeros 3 meses con 50 de descuento, solo hasta, ponte tú, estamos hoy día 2, solo hasta el 3 de octubre. Y yo sí. No, bueno, es que la no puedo perderme. La media no puedo perderme. Y me la compré.
Me meto el 4 de octubre a la página de Smartfit. ¡Aprovecha! No, 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 la misma, exactamente desde la misma. Desde el 4 al 10. Sí, y así la van corriendo la claro. Y caí, pues ya estoy ahora sufriendo. Llevo y digo, puta la wea, ¿qué tengo que hacer hoy día? Y sufro, la paso mal, sobre todo el día de pierna. Todos le tienen miedo al día de pierna. Menos las mujeres, bueno, a las mujeres les gusta mucho hacer pierna. Yo tengo una amiga que va antes de la pega y sube historias 6:20 de la mañana aquí dándolo todo y bueno, te admiro. Yo con suerte me levanto a esa hora para bañarme. Bueno. Claro, no, piensa, no, yo, ni pensar estar en el gimnasio. Yo voy al gimnasio, voy a clases, trabajo y tengo pareja. Entonces me acomodo mucho con mis tiempos. Tremendo. Hoy día vine porque pedí el día en mi trabajo. Te agradezco. Pero mañana tengo turno. Pero antes del turno voy al gimnasio. Oh. Y antes tengo clases. En la mañana salgo de clases, gimnasio, terminamos al trabajo. Y de trabajo a la casa. Admirable. La vida de adulto. Niños nunca crezcan. No, porque, por bueno, favor, es terrible y difícil esto. Oye, no me di ni cuenta. Hemos llegado ya al final del capítulo. Lo pasé súper bien. Se me pasó volando. Espero que lo hayas pasado bien. Sí. Es la idea. Nos reímos harto, pelamos harto. No, pelamos la media piñera. ¿Y la cubillo? Oye, y como siempre, este es tu minuto. Este es tu minuto de gracia. Ahí está tu cámara. Dirígete a ella y di lo que tú quieras decir, si quieres funar a alguien, mandar saludos, lo que tú quieras, es tu minuto, da tus redes, todo, tu cámara. Ya, no, yo creo que principalmente es lo que a mí más me ha marcado el tema de el estándar que se le tiene a los cosplayers, que no los sigan, weón. No hay nadie quien para decirte si tu cosplay está bien, si tu cosplay está mal, es wea tuya. Tú conocís tu realidad, tú sabés cuánta plata tenés para el cosplay, cuánta mano, yo personalmente no le pego para nada las manualidades y hay cosplayers que se hacen sus trajes. Y no por eso son más cosplayers. Si quieren hacer un personaje, háganlo, weón. Y si nadie lo conoce, no importa. Ustedes lo conocen, así que denle. Y a mí muchos son cosplayers. Denle nomás, denle con todo. Déjale tus redes para que te siga la gente. No me las sé. No me... Pero cómo posible. Ah, mire, está saliendo ahora en este momento. ¿Salió ya? ¿Aquí? ¿Salió? Ahí. Va de nuevo, y ahora apunta. Siempre quiso hacer ahí esto. Ahí está, ¿viste? Bien, Nico, bien ahí, bien, Nico. Sí, yo también, no, yo no tengo ni una wea. No juego. No, me pueden seguir, no, me sigan. No. Subo puras weas. No. Llegamos al final, agradecido de que hayas compartido conmigo este ratito, espero que lo hayas pasado bien. Sí, súper. Y nos veremos por ahí en algún evento. Sí. En algún evento. Vamos a jugar voleibol porque eso lo tenemos prometido. Porque a mí me gusta el voleibol, antes de hype. Antes de que existiera. Sí, antes de que existiera yo jugaba voleibol en mis tiempos. Así que me encanta. Bien, muy cuídate bien. Mucho, espero igual. Que estés bien. Nico, gracias por acompañarnos. Nico siempre tras las cámaras. Y recuerden que todos los lunes a las 22 horas a través de las pantallas de www.energeek.cl y en todas las cableras que estamos a lo largo del país nos pueden encontrar. Quédense en la sintonía de Energeek y nos vemos el próximo lunes. Chao. Chao. Thank you.